14 wins. Four of his wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the current British champion. And tonight, he is the reigning and defending IBF International Super Flyweight Champion, Showtime, Sonny Edwards. Y aquí está Sonny Edwards. Protéjanse todo el tiempo. Tenemos una pelea limpia. Y nos vamos a la guerra. Nzomba y Edwards vienen al choque. Edwards, pantaloncillo negro con vivos en dorado. De negro y blanco para Nzomba. Zurdo contra derecho en el comienzo. 12 vueltas. Edwards, como hubiera comentado. A cambiar de velocidad, ¿no? Sí, Edwards, como dijo el speaker, es el actual campeón británico del peso Super Mosca. En este combate no defiende el título, porque claro, porque el rival no es británico. Pero es el campeón británico del peso Super Mosca, Edwards. Sí es. A ver, ya este peleador camerunés había dado campanazo en su última pelea derrotando un invicto. Y a ver cómo trabaja Edward con buena velocidad ahora soltando la mano izquierda. Y ahí lo vuelve a conectar muy bien con el recto. Probando ya la distancia y la velocidad Sonny Edwards. Otra vez la derecha. 1:35. Se cambia de guardia, Chava Edwards. Sí. Tratando de ajustar en este primer episodio. Evidentemente se están estudiando, tratando de lanzar las primeras bombas y no vemos que lleguen a sentarse ni Nzomba, ni tampoco Charlie Edwards. Renato, un abrazo para Miguel Bono, allá está la provincia de Catamarca, en Argentina, siempre con la guardia arriba, nos dice Miguel Bono, un abrazo. Sí, no tiene nada que ver con el cantante de YouTube, me supongo. No, creo que son primos. Ah. Son primos. 45 segundos para terminar el asalto número uno. Gracias por su compañía en ESPN Knockout en esta tarde. Sábado de boxeo. En doble cartelera hoy. Estaremos pegaditos con ustedes. Casi 12 horas de transmisión. Ay, ay, ay. No me espante. Tranquilo, Chava. Que llevas dos. Sí, además el público lo tiene fácil para no perderse la siguiente velada. Lo único que tiene que hacer es no apagar el televisor ni cambiar de canal. Porque en cuanto se acabe esta, empieza la siguiente. Y ya. Y aguanta garganta que hay guerra con 10 segundos. Garganta y café, Chava. Olvídate de lo demás. Es cuento y camino. Viene el campanazo. Termina el primero. Volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta con ustedes para el asalto número 2. A ver, Chava, escuchamos tu tarjeta en el primero. 19 para Sonny Edwards. Por ahí
tratando de ajustar, peleando a la distancia, siendo el más inteligente, pero siento que está peleando en un barril de pólvora. Renato, está muy, muy fuerte este Zomba tratando de meter sus bombas. Zomba, camerunés, zurdo. Y aquí lo vemos, hombre que viene con la misión de aguarle la fiesta a Sonny Edwards, el hermano del ex campeón Charlie Edwards. Sí, Sonny, que tiene un problema fuera del ring, que es un problema bastante común en boxeadores europeos, y es que está en un peso, las 115 libras, el peso super mosca, para el que no hay cinturón europeo EBU. Entonces, claro, la mayor parte de los boxeadores europeos pues intentan estar en peso mosca o en gallo, no en super mosca, porque es donde hay ese título, que es un título importante, que lo quiere la televisión, que tal, que es importante. Claro, al estar en super mosca tiene que buscar rivales de donde sean y como sean. Por eso le ha tocado pelear con los dos mexicanos, ahora con Zomba, que son rivales que no son para nada sencillos. Mi estimado Julius, sí, como dice Renato, eso, comparado con la muerte, no es nada. 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 Por eso lo vemos aquí, al hombre. Roberto Casís, un abrazo. Hasta Valencia, allá en Venezuela. A Chique. Daniel Fernández, siempre conectado. Gerardo Quintana, desde El Salvador, el hombre almorzando. Tarde, pero almorzando. Eso es importante. Y Eric nos da su top 5 de los pesados: Joshua, Fury, Povetkin, Wilder y Andy Ruiz. Oye, yo te tengo aquí el de también, el de nuestro buen amigo Renato Gilbertico Mendoza, el presidente de la AMB. Nos dice: Fury número 1, en el 2 Joshua, en el 3 Wilder, en el 4 Andy Ruiz y en el número 5 Povetkin. Sí, bueno, ahí está. Abrazo para Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la AMB, que por cierto conoce muy bien las cualidades de ese venezolano que hoy va exponiendo su título de invicto y también de noqueador. 10 victorias, 10 por la vía rápida para Luis Arcón. El llanero de oro. Y usted que conocía al llanero solitario. Ya estaba en nuestra edad, Julius, cuando suena la campana y ya venimos con más. Yo por eso me quedé callado. Venimos para el asalto número 3 de esta pelea. Zomba contra Sonny Edwards. Pantaloncillo negro con dorado, Edwards. Negro con vivos en blanco para Zomba. Tyson Fury ha dicho en el segmento que ha estado haciendo con David Hay para la televisión británica, ha dicho que dentro de pocos meses serán 3 los artistas del KO que habrán caído ante un puño de algodón, refiriéndose a Vladimir Klitschko, a Deontay Wilder y a Anthony Joshua. Ajá. Ese, sin duda, si pudiéramos tener una varita mágica y hacer hoy un compromiso, Joshua y Tyson Fury sería el compromiso más grande a nivel de aficionado, de atraer la atracción del público. Y inclusive
a nivel mundial, porque no solamente en el Reino Unido. Creo que esa es más taquillera que la tercera entre Fury y Wilder. Sí, mucho más, muchísimo más. No solo en, como bien dices, no solo en el Reino Unido, que en el Reino Unido sería exagerado, sino también fuera, porque Tyson Fury es muy popular en Estados Unidos. Joshua es muy conocido en Estados Unidos también. En Oriente Medio son también muy conocidos los dos. Joshua es súper popular en África, pero súper popular. Aquí en Latinoamérica les conoce todo el mundo los dos. Y es la magia de los pesos pesados. Sí, eso también es primordial. Esta división siempre despierta ahora, todos. Ahora, y bueno, ¿qué es el salto? ¿Qué pasó? Cuidado, Zomba. ¿Se vale o no se vale? A ver, Chava, ¿y tu tarjeta? Cuéntame, ¿cómo llevas esas tarjetas? ¿Cuál tarjeta? Ah, 10-9, mi estimado Renato. 10-9 para Sonny Edwards, que ya lo veo medio despeinado, Julius. Ya lo veo ahí como también dejando ver el fragor de la batalla. Bueno, yo cuando Renato te ha pedido la tarjeta he pensado que por un momento le ibas a dar 9-7 a Zomba por el salto acrobático. No, ¿sí? Eso es, está practicando para el Hombre Araña en una obra de teatro. Doble tirabuzón y medio. Aquí vemos con 25 segundos por delante al término del asalto número 3. Gracias por acompañarnos en ESPN Knockout. Y ahí le soltaba. También ahora cuadrándose de derecho. Zomba, a ver si le va mejor. Pero no se para este Sonny Edwards. Punteando. Último segundo, se viene la campana, está cerca. El campanazo. Volvemos en ESPN Knockout. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos al asalto número 4 de la pelea. Zomba y Sonny Edwards. En el combate coestelar, donde hasta ahora mucho puntear y mucho con el jab de mano derecha para Sonny Edwards. Y con mucha velocidad de Renato, imponiendo ligeramente sus condiciones. Vemos que de repente pierde un poco la estabilidad de este Zomba con tal de buscar mayor agresión efectiva, pero no alcanza a llegar. 10-9 para Edwards, 30-27 después de tres asaltos. También nos habla la cantidad de knockouts, que son muy pocos los que tiene Sonny Edwards, donde este estilo es difícil noquear con este estilo. Sí, tiene un estilo que es bastante agresivo por momentos, pero no acaba de plantar bien los pies en el suelo y así es complicado generar potencia en los golpes y dañar al rival. Venimos nuevamente. Saludos a toda la gente que nos sintoniza. Valeria Mancilla dice aquí, sobremesa desde Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, Malbec argentino y boxeo con ustedes. Uf, vaya combinación. Qué plan, mejor imposible. Un minuto y fracción por delante. Sí,
Son hipnóticas las coletitas de Sunny Edwards. Sí. Ahí otra vez con el recto de mano izquierda. Zomba soltando un poquito más de agresividad, aunque no lo consigue. Lo busca, pero Edwards tiene precisado en cuanto a la distancia. Cuando trata de atacar Zomba, a veces deja muchos golpes en el aire, pero también cuando trata de ir al contragolpe, le meten más fuerte las manos. Sí, la derecha se le ha conectado 4 veces en segundos. Este es Sonny Edwards. Que constantemente se cambia de guardia cuando vamos al término del asalto número 4. Y se viene la campana. Termina el cuarto round en ESPN Knockout. Venimos para el round número 5 de la pelea coestelar. Estamos esperando a Daniel Dubois contra Ricardo Schneider. Pero antes, Sonny Edwards y Zomba. El peleador camerunés que trata de darle cacería y acortar los espacios, hacerle más pequeño aún este cuadrilátero. Aquí en Londres, en vivo, con ustedes. Chava, ¿cómo estuvo el cuarto? 10 para Edwards, 9 para Zomba. No vemos que logre el peleador camerunés algo para tratar de cambiar el destino de este combate. No ha podido tomar el timón de esta batalla en ningún momento. Renato, 19 de nueva cuenta para Sonny. Y está la tarjeta 40-36 de un solo lado. Los 4 primeros rounds. Le soltaba la mano derecha. Y ahora sí se defiende. Y el trabajo viene al cuerpo con esa derecha con potencia. Hacia las zonas blandas de parte de Sonny Edwards. Quien cambió su look y se quitó las colitas, Julius. Sí, ya empezaban a ser demasiado hipnóticas esas coletas. Y ahora sin ellas parece que se ha vuelto un poquito más agresivo. A ver qué. También es un estilo raro, incómodo, el de este Zomba. No debe ser tan fácil terminarlo por la vía rápida. No, el tipo se defiende bien, tiene una buena guardia, que aparentemente es muy fuerte, muy muy fuerte. Y claro, Sunny no es que sea el mayor pegador del planeta. Con lo cual, habrá conectado bien los golpes que él nota que son muy buenos para lo que hace él. Y ha dicho, mejor vamos a ir tranquilos aquí porque a este tipo no le noqueo yo ni aunque me dejen aquí una semana pegándole. Uy, ahí le soltaba una izquierda con mucha agresividad. Zomba, como diciéndole, aquí estoy yo también. Pensándola dos veces un poquito más, Sonny Edwards para ingresar a la zona corta. Ahora vuelve al jab de mano izquierda. ¿Cómo le pedían a Sonny Edwards también que soltara un poco más las manos? Sí, él no solamente marcar, sino apretar el acelerador. Sí, porque hay que pegarle un poco a Zomba porque el camerunés tiene ganas de ganar el combate. No es que haya ido a Londres a ir de vacaciones y a perder por puntos, sino que tiene ganas de ganar y si no le pegas, él se va a echar encima y te va a pegar. Sí. Y está la campana. Termina el round número 5. Ya venimos con más.
Estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos. Venimos a el round número 6, la mitad de la pelea entre Sonny Edwards, que ha estado dominando el pleito, por lo menos en las tarjetas de Chava. A ver cómo estuvo el número 5. Y así se mantiene otro 10-9 para Sonny Edwards, manteniendo el control sobre la batalla. Está peleando a su ritmo este Esomba. Lamentablemente para Esomba se le están escapando minutos muy, muy interesantes. No es capaz de cortarle el ring como debería. Va demasiado frontal hacia él y eso evidentemente lo aprovecha bien Edwards, porque le tira puros bombazos y la aprovecha para contragolpearlos. ...50-45... de un solo lado. Quiere darle un asalto a Zomba, pero no hay round de cortesía, Chava. No... ando buscando la oportunidad, pero el juez de hierro, Fernando Barbosa, nos dijo que cero rounds de cortesía. 1-40... Y ahí estaba a la derecha Edwards. Toca ahora con el jab. Debería arriesgar un poquito más Esomba, ¿no? Sabes que muy difícilmente te va a noquear este Sonny Edwards, que no tiene ese talento, por decirlo así, para detenerte. Así que debería tomar ese tipo de riesgos Esomba, tratar de llevarlo a las cuerdas, buscar hacer la pelea un poquito más sucia y no darle todo para que te domine. Sí. Quizás está confiando también el camerunés en que tanto movimiento, tanta cinta, tanto baile de Sonny le tiene que acabar pasando un poquito de factura en algún momento del combate, y ahí cuando pierda un poquito de velocidad es cuando él tiene que apretarle. Pero claro, yo también opino como tú, Chava, que tendría que apretarle ya para que así el otro se canse antes. Sí, hacerlo pelear un poquito más incómodo. Aquí él está peleando a su ritmo, a su distancia, y por eso se siente cómodo. Entra y sale, puntea. Estamos entrando ya a los últimos 20 segundos de este round número 6. Y si nos han mostrado algo los Edwards en su carrera, es que siempre, siempre llegan en una condición física, bueno, pues excelsa, ¿no? Allí soltaba a la izquierda cerca, pero no, vean cómo inclusive se le pone de frente, la campana suena, termina el sexto. Nos quedamos con ustedes a escuchar a las esquinas. Y se respira profundo en la esquina de Zomba. Gracias por acompañarnos en ESPN Knockout. Recuerde que más adelante se viene la cartelera de Erislandi Lara y Greg Vendetti. Perro Angulo también será parte de ese evento. Así que muy interesante. Mario dice saludos desde Mendoza, Argentina. Tierra de buen vino y del gran Nicolino. Nicolino Loche. A ese también era muy difícil de pegar. Venimos para el asalto número 7 de esta pelea pactada a 12 vueltas.
Bueno, ya ni pregunto tu tarjeta, Chava, porque es lo mismo con lo mismo. Ya ni la preguntes, mi estimado Renato, ya. Así vámonos, así vámonos. Vamos a tratar de arengar a este Zomba, que haga algo distinto, porque si no, vamos a ver una pelea demasiado monótona. No vemos la forma en que pueda intentar siquiera algo, no ejercer, intentar algo diferente. Está demasiado frontal persiguiendo a este Sonny Edwards. No le está cortando el ring como debería. Mira, me comenta Vito aquí en Twitter que para definir la cuarta posición del top 5 de pesos pesados actuales habría que poner a King Kong contra Povetkin. Y al que gane, el cuarto. Mira, King Kong y Povetkin. Estoy dentro. Me gusta esa pelea. Vamos, yo la firmo, no va ya. A suceder, si pero está buena. Oh, cuidado que va el Zomba hacia atrás. Y Edwards aprieta el acelerador. Conecta bien con la izquierda y sale con la derecha caminando. Tranquilito. En movimiento se vuelve a cuadrar para su mano izquierda. Oye, y en Ezeiza con el Malbec viendo ESPN Knockout. Y allá en Venezuela, en Acarigua, con cachapas, con queso, café y buen boxeo. ¿Qué tal? Hoy comí cachapas, casualmente. Javier Minaglia nos dice, yo con mate y boxeo. Qué mejor. Andan presumiendo nada más, ¿eh? Y la comida, ya eso será cuando termine esta doble jornada de ESPN Knockout. Nos dice Sebastián Soto que si pudiéramos dar también los pesos de los boxeadores en kilogramos. En este caso, 115 libras, Sebastián, son 52 kilos, 100 gramos. Hay que explicarle a la gente que damos siempre los pesos en libras, porque cuando se hizo el boxeo, cuando se hicieron los pesos, cuando se dijo hasta aquí llega el peso super mosca, por ejemplo, pues lo hicieron los ingleses y dijeron hasta 115 libras. Entonces, claro, eso no son 54,128,47,32,41 kilos. Son 115 libras. He hecho una cifra al azar para que se entienda. No da, claro, no da exacto en kilos la división. Sí. Entonces, para que se haga la gente la idea, una libra son 450 gramos. Que aquí en Inglaterra las dicen también diferente cuando suena la campana. Sí, ellos trabajan en... no usan el sistema métrico decimal. Usan piedras, libras y onzas, que ahí sí que ya es un poco locura para tal. Pero sí, fue como se hicieron los primeros pesos. Cuando se hizo el peso welter, en tiempos del Bernacker, ellos trabajaban con esas medidas y lo hicieron así. Por eso de ahí pasaron a la conversión a libras, que es la que va directa. Y en kilos pues se hace aproximada y más o menos. Pero cuando se van a pesar los boxeadores, se le da a la báscula y se pone en libras. Se usa mucho en el boxeo amateur, ¿no? El de los kilos. Claro, porque el boxeo amateur se hizo en París, en Francia, que sí que trabajan con sistema métrico decimal, con kilos, con gramos. Y en el caso de las piedras o los stones es 14 libras cada una de ellas. Bueno, aquí está la campana. No me metas en esa, Chava, que yo crecí con kilos, después aprendí libras. Ya no me acuerdo de los kilos y menos de las piedras. Octavo asalto de esta pelea. ¿Te puedo preguntar la tarjeta o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Pregúntame. 10-9 para Sonny Edwards. Creo que Zomba sigue equivocando la pelea. No ha bajado o no ha disminuido el tren de batalla por parte de este Sonny. Lo único que ha cambiado es que ya no tiene trencitas o colitas ahí en la cabeza. De ahí en fuera ha estado dominando, ha estado con buena estrategia y también tomando el riesgo mínimo en este combate. Sonny Edwards no ha dado hasta el momento un manotazo también sobre la mesa, ¿no? Hemos visto que sí, boxea bien, bonito, pero hasta ahí. Sí, Sonny está, como ya hemos comentado antes al principio de la emisión, Sonny está el sexto en el ranking de la IBF, del peso super mosca. Pero en realidad no está el sexto, sino el cuarto, tercero incluso.
Sí. Porque los dos primeros puestos están libres. Y está por ahí también Coquieto, que en teoría está retirado. Que en algún momento deberían retirarle de los rankings también. Con lo cual, está el segundo, el tercero, el primero, en ese entorno que estaría para eliminatoria ya. Para ser mandatorio del campeón IBF Super Mosca, que es Yervin Ancaja, si no estoy equivocado. Sí. Y venimos con uno con 20. Cuidado, que cruzaban ahí a Sonny Edwards y lo sorprendían. Estamos en el octavo round de una pelea pactada 12. Es el combate coestelar. Después de esto se viene Daniel Dubois ante Ricardo Schneider. Como rápido lo saca de cualquier tipo de ataque. Nunca en lo que va del combate ha estado en distancia buena para él o adecuada para él este peleador camerunés Zomba. Siempre ha peleado a la distancia que le ha convenido a Sonny Edwards, y por eso no llega ninguno de sus impactos, o han sido demasiado contados. Últimos 25 segundos. El doble jab. Sí, este estilo es de Sonny Edwards, es un estilo poco comercial. Amateur totalmente. En Tijuana lo abuchean, chavo. Allá en el famoso escenario de Tijuana, tradicional boxístico, el billar Perro Salado, que creo que ya no existe. Lo cerraron. Hay que tener en cuenta que lo está haciendo en un ring que es pequeñísimo. Sí. En la Ciudad de México, cuando estaba el cinturón de oro, que había una pelea mala, les gritaban: bájense los tres, acompañado de alguna palabrita soez, pero bájense los tres. Ay, parece ay, que ay, lo yeah. tiene, parece que le da cacería, pero con un movimiento se lo saca de encima. Sí, 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 y aparte luciéndose, divirtiéndose en el ring Sonny Edwards. Pero no el público, queremos más acción. Venimos para el round número 9 de la pelea pactada 12. Es Zombie y Sonny Edwards, quien es el compromiso coestelar. Y hasta ahora movimiento y condición física también para Sonny Edwards. Hay que tenerla para aguantar el movimiento constante que ha tenido durante todos los asaltos. Está luciendo tan sumamente dominante. De hecho, cuando se ponen así en zurdo contra zurdo, es apabullante el dominio que tiene. Pero está luciendo tan dominante que queremos más. Queremos que suelte más manos, que esté más tiempo en distancia de golpeo. Sí, sin duda. 2 minutos y fracción. Pues de esta pelea venimos con la estelar entre Daniel Dubois y Ricardo Schneider. No se mueva. Eso, no y se vayan. Pegadito que... nos vamos a la otra cartelera. Que no se vayan, que luego viene Dubois y en la de Dubois puede que vean el KO del año. Y no lo digo por decir, porque yo estuve narrando también la de Povetkin del otro día. Y creo que en la de Dubois podemos ver el KO del año. Bueno, así que ya lo dijo Julius. No lo digas tan fuerte, se vaya a arrepentir Snyder ahorita, Julius. Y no salga. Uno con 15. El jab conectado que hoy se lo va a tatuar ahí en el rostro a Zombie. Ese jab de mano izquierda. Se le cambia la de guardia.
Y ahí le dicen, ve por él, ve por él. Lo mantiene cerquita. Presión y lanza, esa es lo que le dicen a Zombe. Presiona y lanza. Claro, no, no, si él sabe qué es lo que tiene que hacer, presionar y lanzar. Lo complicado es llevarlo a la práctica. Se va a terminar el asalto número 9 de esta pelea. Nos vamos a venir al décimo. La misma tónica. Cuando lanza ya Sonny Edwards no está. La campana y termina. Y con un jueguito de pies ahí para decirle estoy cómodo. Recuerde que esta noche se viene la cartelera de Rislandi Lara. Esta semana también estaremos con ustedes el viernes de vuelta. Desde Kissimmee, el gran prospecto de Puerto Rico y de Top Rank. Sander Sayas sube nuevamente al cuadrilátero. Tiene 4-0. Eso será el próximo tremendo viernes. Tremendo prospecto, ¿eh? Tremendo prospecto. Uno de los bonos más altos, ¿no? Que ha dado Top Rank. Sí. El peleador más joven al que firmó Top Rank, de hecho. Sí. Y ESPN Knockout. Acompáñenos con ese hashtag en las redes sociales. También para que usted haga su top 5 de la división de los completos. Tenemos esa encuesta ahí en Instagram, en Twitter. Décimo round llegó de esta pelea. Y esta tenía que ser a 10 porque y ahí le están regalando dos. Y se ve cómodo físicamente, pues, Sonny Edwards. Cuidado, cuidado, nada de eso, de estar amarrando. ¿Ha ganado algún asalto, Chava? Nada, tu tarjeta sigue igual, ¿no? Sí, 19 para Sonny Edwards. Se acerca el 12-0 Zapatero. Dice que le gusta a Fernando Barbosa, no hay rounds de cortesía. Y Esomba, sí, mucha fuerza, sí, mucha intención, pero poca efectividad. Décimo round de la pelea. Esomba ahora tratando de acortar la distancia que hay entre ambos, pero creo que ya se le hizo tarde. Soltando la izquierda con mucha fuerza. No ha podido durante casi 10 asaltos. Aquí está la tarjeta de Chava, 90-81 por una sola calle. En este combate coestelar aquí en el Reino Unido. Estamos en los estudios de BT Sports. Y es hombre, trata y trata de que por lo menos se pare a intercambiar algo. Pero esa siempre fue la esperanza de cualquiera que enfrentó a Floyd. Y nunca pasó. Sí, no, de hecho, Esomba ya va con las manos abajo. A ver si con un poco de suerte Sani se planta y suelta a la derecha y se queda quieto ahí para que Esomba pueda lanzar las suyas. Pero nada, ni por esas. Cuidado, una lesión ahí. Uy, molesto. A ver, se daba la media vuelta. Yo no, parecía que se doblaba o no. Sí. La izquierda y ahora desesperado va a tener que parar e intercambiar golpes. Trata de escapar y se tiene que amarrar Sonny Edwards. Es como un resbalón, ¿no? Raro. Sí, pero sí que se mueve menos, ¿eh? Algo se ha hecho. Sí. No tiene la misma movilidad. Y ahí lo hace fallar otra vez colocado. Es el pie. Parecía la pierna izquierda de Sonny Edwards.
Así que nos vamos a venir ya para el penúltimo asalto de esa pelea, el número 11. Gracias por acompañarnos en ESPN Knockout en esta tarde de boxeo en América Latina. Y alguno de los, reiteración, pisotón. Pisotón y después allí, cuidado. Y el gesto de que... La pierna derecha. Pedro del Camino dice, siempre con ustedes desde Nicaragua. Un abrazo, hermano. Mario Gustavo Campo, excelente transmisión. Junto a mis nietos en sintonía, siempre conectado desde Tierra del Fuego. Que le avisen, dice Javier, a Esomba, que el boxeo consiste en pegarle a la otra persona. No, no, si él, Esomba lo sabe. Claro, que si el otro no se queda quieto y te esquiva y te pega a ti, pues se complica la cosa. Un abrazo round, para Chava. Un abrazo para Felipe Salfate Palma ya en Chile. Dice que ellos están mate con leche y un quesito con pan amasado. Así que espectacular, espectacular. Manden algo, manden algo. Compartan, no sean malitos. Penúltimo. Enzo Castillo desde Argentina, desde Salta de Argentina. Muchas gracias. Espérenos tantito, ya viene la acción con Daniel Dubois. No se van a arrepentir. 100 a 90 hasta ahora la tarjeta de Chava. Sí, sí, sí. Va a quedar a deber puntos de Zomba si no hace algo diferente. Por una sola calle. Uno con 15. Y Sani así lo va a tener complicado para poder pelear contra Rey Martínez, ¿eh? Sí, lo va a tener muy complicado. Damos un abrazo también a Fer Sabatini. Dice, acá les esperan mis expresos en Tandil, Argentina. Chava, barista el hombre. Espectacular, espectacular ahí el Fer Sabatini. Que andaba malo estos días, ¿no? Sí. Ya va mejor, ya va mejor. Lo noquearon, bueno, pero se recuperó, parece. Me dijo que ya está recuperado. Sí. ¿Como a White o no tanto? No tanto. Como a Povetkin sería. Que primero le tumbaron y luego ya se levantó y ganó. Exacto. Abrazo a la gente buena. Aquí se va a venir los últimos segundos del asalto número 11. Y bueno, levante las manos allá en casa. Persígnese, que llegó el último asalto, que quedan 3 minutos. Iba a decir de acción y adrenalina, pero creo que aquí el término no cabe. No, la adrenalina viene después con Dubois. Sí. Ahí sí no puede usted entretenerse con nada. Deje los celulares a un lado. Es más, si quiere, aproveche ahorita y vaya por sus galletitas, por el mate, por la cerveza, el refresco, el café, lo que usted diga y ordene. Y Esomba suelta una mano izquierda por ahí. No. Me la perdí, por Chava. Bueno, aquí van a tocar los guantes deportivamente para venir con los últimos 3 minutos de pelea. Todo luce que nos vamos a la tarjeta de los jueces en este round número 12. Eso ahí cuando chocaron ahí los guantes fue lo más cerca que estuvo Esomba de Sonny Edwards en la pelea.
19 para él en el undécimo episodio para Sonny Edwards. Bueno, hasta el momento sin contratiempos. Edwards en esta pelea. No, ya el 19, Chava, para el 2. No. Le quiero dar un round a Isomba, estoy esperando. Ahí está el doble jab de parte de Sonny Edwards. Tres veces se lo conecta. Trata de buscarlo, pero siempre llega tarde el Zomba. Sí, ha estado por ahora 33 minutos persiguiendo sombras, 34 ya minutos. Y a ver en los dos que faltan. Gracias por su sintonía. Ya se viene Dariel Dubois. Enfrentándose a Ricardo Snyders. Oye, lo que es cierto es que este Sonny Edwards también se benefició de que su rival tiró muy poco el jab o casi nunca lo tiró. Este Zomba. Sabemos que es un golpe vital para tratar de mantener el orden en el ring, para tratar de abrir espacios para combinaciones, pero es que Zomba se olvidó también del jab y quería arrancarle la cabeza nada más a Sonny Edwards, algo que no ha logrado durante 35 minutos ya. Sí, difícil. Dice Gerfran Nazaret, ese Snyder va a tener que llevar a la mamá de Pacquiao para que le... Y no hay devolución. ¿Qué tal si nos llevamos una sorpresa, no? Vamos a ver si... Si nos llevamos un menudo sorpresón aquí en ESPN Knockout. Después de haberlo vendido tanto, ¿no? Sí. Que no nos salga con algo hoy. Dubois, 40 segundos para terminar esta pelea. Quizás la gente en casita se va a levantar a aplaudir este combate. Hombre, yo creo que 25. Sí, ¿no? Se hubiesen levantado más si de repente se hubiese acabado en el round 10 pensando que primero que era a 12 y que al final hubiese sido a 10. Pero bueno, ahora también cuando se acabe también aplaudirán. Yo por lo menos me di cuenta cuando comenzó la pelea. Difícil el que se dio cuenta en el round 9, Julius. Que dijo todo, todavía. Bueno, y el hombre peleando de lujo, moviendo las piernas. Aquí se viene la campana, levanta la mano, dice gracias. Termina el combate sin problemas para que Sonny Edwards se lleve la victoria vía las tarjetas de los jueces. Y la derrota para el peleador camerunés sería su triunfo número 15 para Showtime, que de Showtime no sé si tiene mucho. Así es. Un abrazo para Gladys Méndez, que allá en Tupungato, Mendoza, Argentina, dice que están ellos con los mates y los buñuelitos. Así que disfrutando, ahorita no vayan a volar los buñuelitos cuando vean la pelea de Dubois, tengan cuidado. Leticia Otero desde Concepción del Uruguay y Entre Ríos, Argentina, dice lista para continuar con el maratón de boxeo. Mariano Herrio dice desde Mendoza, Argentina también. Ayer había leído este, ¿no? Del gran... Vamos a escuchar la decisión de la pelea. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge Marcus McDonald scores it 116 to 112. Judge Phil Edwards scores it 117 to 112. And Judge Terry O'Connor scores it 117 to 111. All in favor of your winner by unanimous decision. And still, IBF. La victoria por decisión unánime. Un juez vio 116-112 a favor de Edwards. Le dio cuatro rounds a Zomba, le dio. Wow. Aquí es donde uno dice, no, ¿qué pelea lo entiendo, estaba viendo? Sí, lo entiendo, pero no lo comprendo. Aquí está el título que permanece para Sonny Edwards. Es que todavía si fuese jueceo a distancia, como ese que probó el Consejo Mundial de Boxeo, que estuviese el tipo en su casa viéndolo en una pantalla, diríamos, se confundió de ventanita y dio clic en la que no era, estaba viendo un video de YouTube de otra pelea y apuntó a otra pelea.